Noticias de la Gobernación. Otro sábado trayendo alegría a un municipio. Hoy estamos en el municipio de Andrés Bello, específicamente en el sector Llano La Cruz, acá en el Simoncito de este sector, 15 el Simoncito, 15 de agosto, en la cual, bueno, como todas estas jornadas, en nombre de nuestro comandante eterno, nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, por supuesto nuestro gobernador José Gregorio Bielma Mora, traemos esta iniciativa de sábado a sábado, en la cual estamos haciendo presencia con alimentos. En estos momentos tenemos a Pedeval, tenemos a Casta, tenemos a Cafea, todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Alimentación. Por supuesto, siempre la gente que nos acompaña del Instituto Nacional de Nutrición, en la cual la gente, la comunidad, los ciudadanos, la idea con esta iniciativa de que el instituto esté en la calle es precisamente para pesarlos, para ver cómo están en su peso, igualmente lo que tiene que ver con su talla. También nosotros tenemos en el área de salud a CorpoSalud, con lo que tiene que ver con medicina general, las inmunizaciones. La campaña de las Américas culminó el 30 de mayo, pero esa campaña se mantiene firmemente en todo el estado Táchira, y a través de esta jornada nosotros tenemos para adultos lo que tiene que ver con la antigripal, la hepatitis B, igualmente para el caso de los niños, tenemos lo que tiene que ver con las pentavalentes, los rotavirus y las trivalentes, los polios, que es muy importante para los niños de cero edad. Igualmente lo que tiene que ver con la fiebre amarilla. Por supuesto, la presencia de la Lotería del Táchira, también con medicina general. En su momento que vienen, el doctor los oculta, le hace su diagnóstico, hay la posibilidad de que se lleven su medicamento. Igualmente tenemos lo que tiene que ver con la materia de peluquería. Por supuesto, hoy nos un gran acompañamiento, como lo que tiene que ver con esos amigos, ese grupo cubano que tienen muchos años acompañándonos a nosotros en lo que tiene que ver con el tema de salud, con el tema de educación, con el tema de deporte. Hoy específicamente la Misión Milagro nos acompaña. Pudimos ver una persona en la cual se le hacen sus pruebas y se lleva de inmediato su lente para que tenga mucho mejor visión. Por supuesto, además de la presencia del gobierno regional a través de FUNDE, a través de la ORIE, a través del despacho del gobernador, a través de la dirección de política, los prefectos y también lo más importante, el pueblo, la representación de los círculos de lucha, la UVC, todo ese pueblo participando activamente en esta jornada que estamos trayendo hoy para acá, para este sector de Llano de la Cruz. Noticias de la Gobernación.